Estoy acompañado por mi amigo Teo, sin él pedirlo, pero ahora con la oportunidad del internet podemos hacer esto, algo impensable en nuestra niñez. Y miren lo que se puede hacer ahora. Para los jóvenes es algo normal, natural, pero para nosotros que crecimos en otra época, esto es algo inusual. Teo Chacha conmigo, Mediterráneo. Ahora les comparto un poema. Santiago de cantos, ritos, misterios, de poéticas lucubraciones, de soterrados recuerdos. Tuxtla Cervantina, Génesis Olmeca, cuna de hijosdalgo, músicos, quijotes, brujos y poetas. Húmedo Santiago, frescura viviente, cascadas, arroyos, hermosos torrentes, poza de los chotos, cueva del diablo, palenque. Hermosas montañas, valles y hondonadas, imagen provecta, trapiches, antiguas, cabezas perfectas, obsidiana, barro, jade de raza olmeca. Árboles extintos, nemorosas rosas, frutales silvestres, maderas preciosas, ubero, chagani, primavera y cedro, borreguillos finos, árboles de fuego. Y te canto sereno tepango, chubasco de monte, polícromo amor, selvático río, y a tus aguas perpetua morada, mis cenizas entrego, joyel milenario, ónix mío, Santiago de cantos, ritos, misterios. En medio de los problemas y de la pandemia, tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos, porque no sabemos en qué momento nos vamos. Y a mí me encanta escuchar a Teo, porque imprime demasiada pasión en lo que hace. Se ve que le encanta lo que hace. Saludos, Teo. Un saludo y abrazo muy afectuoso, con mucho cariño. Ok, nos vemos.